somos libres. Somos libres. Y no, no hay que presionar a nadie. Todo el mundo tiene que actuar en función de sus convicciones, de sus principios, de sus ideales. Y yo siempre he dicho que Marcelo es una gente inteligente. No solo trabajamos juntos, sino nos tocó participar para ser candidatos a la presidencia. Y se hicieron encuestas y él aceptó el resultado sin pedir nada a cambio. Y vaya que estaban los mismos conservadores, corruptos, encampanándolo. En su noticiero de radio, Ciro Gómez Leyva sentenció textualmente: lo relevante no es solo que Ebrard va delante de AMLO, sino que lo arrasa. En un acto en el que agradecí la generosidad de Marcelo, quien no dejó confundirse, no dejó manipularse por los cantos de la sirena. Entonces, pues yo con Marcelo tengo este antecedente y ojalá, ¿no?, y se dé la unidad pensando en el proyecto. Si no se piensa en el pueblo, si no se piensa en la nación, no sirve de nada un político. No es más que un oportunista, apúntele bien, un convenenciero, un ambicioso, vulgar. Quien no tiene ideales, quien no piensa en el pueblo, quien no piensa en la nación, es un politiquero, un arribista, un grillo. No puede llamarse político. La política es un noble oficio. Es lo que nos permite servir a nuestros semejantes. Y es también un imperativo ético. No es el quítate tú porque quiero yo. Se lucha por ideales, se lucha por principios, no se lucha por cargos. Debe haber lealtad al proyecto de nación, al pueblo. Esa lealtad a los jefes o a las jefas, eso es muy relativo. Suele pasar que cuando no hay principios, los amigos son de mentira y los enemigos de verdad. Entonces, ojalá y lo que prevalezca sea el interés general. Eso es.